Hasta ayer tocaba el cielo con las manos. Hoy lloro lágrimas de dolor y desengaño. Pero al final de todo me doy cuenta que vale la pena abrir bien los ojos y ver las mentiras sin ningún disfraz. Duele mucho, es cierto. Pero también es cierto que siempre podemos deshacer un camino gastado y oscuro y caminar por uno nuevo que esté lleno de luz. Marisa, bien, por suerte se bancó bien el encierro. Pero te tengo una sorpresa mucho más agradable. Te espera para ir a comer. ¿Y vos cómo lo sabés? Bueno, estuve hablando con él. ¿Y? ¿Cómo sabés? Es tan agradable, caballero divino. Reservó en el mejor lugar de Buenos Aires. Y lo hizo cerrar para ustedes dos solitos. Para que nadie los moleste. Una vez en la vida, despierta. Es un postrazo, tenés que aprovecharlo. No, mira, ve y dile que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Así, N-O, no. Y dile al señor que en el mundo de las vedettes, como él las llama, las citas se hacen con meses de anticipación. Pero no, la verdad. No, pero nada. ¿Cuántas veces tengo que repetir las cosas, Pepa? ¿En qué idioma hablo? No seas tonta. Permiso. ¿Te acordás cuando éramos chicos? El mío era el gris. El de tu hermano era el blanco. El que siempre ganaba. Mamá, ¿querés que vayamos a la cocina y te haga un té? No. Andate vos. Yo estoy bien acá. Mamá, ¿podemos hablar? Te dije que es tarde. Haz el favor, andate a dormir. Ya me trajiste de la manito, ¿estás conforme? Me alegro mucho de haberte acompañado. No te vas a salir con la tuya, yo mamá. Yo no quiero salirme con la mía. ¿Ah, no? Voy a estar un montón de días en esta cárcel y voy a tener miles de oportunidades para acostarme con quien yo quiera. Si verdaderamente es lo que querés, está todo bien. Pero las dos sabemos que no es lo que querés. Vos no sabes nada. La vida sexual es natural y maravillosa, pero cuando estás enamorada... Deja esa clasecita para las idiotas que están en este colegio. Yo ya sé todo lo que tengo que saber, aunque te duela. Seguís actuando para mí, Marisa. Seguís siendo una nenita, ¿y sabes qué? La verdad es que me decepcionás. Vos hace mucho que me decepcionás. Hace 14 años que me venís decepcionando, mamá. ¡Así me pega la idiota! ¡Qué suerte que llegaste! ¡No me hables porque explotó! ¡Escúchame! ¡No sabés lo que me hizo mi vieja! ¡Me dejó encerrada en el camarín! ¿Entendés? Para que bueno, yo no viera a Joaquín. Cuando te cuente lo que sé, tu mamá te va a parecer Heidi. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, respira hondo y calmate. Sí. Ya está, listo. ¿Qué? Bueno, Joaquín... Sí, debe estar re enojado porque no fui, no me encontré con él. No. Joaquín te estuvo engañando todo este tiempo con Mía. ¿Qué? ¿Y Luján? ¿Le avisaste a tu amiga? Sí. Gracias. Creí que ibas a ser más viva, pero bueno. ¡Ay! Pensé que ibas a tener más equilibrio, pero bueno. ¿Se levantó Mía? Ya se fue. No me diga que se fue con ese estúpido. Salió con Joaquín. No. Decime ya mismo a dónde se fueron. No te pienso decir. Vos estás con bronca porque Joaquín salió con Mía y no con vos. Aguántate la Maritza. Si no me lo querés decir, va a haber una gran exposición de tu ropa interior el fin de semana. Elegí. No te vas a animar. ¡Gran exposición! No, bueno, te digo. Están en el Parador Bahía en el Río. Gracias. Te despertaste. ¿Estás despierto, Pablo? Sí. Sí. ¿Estás despierto como para hablar conmigo un minuto, como para prestarme atención? Sí, papá, ¿qué pasa? Pablo, pasa que tu madre fue demasiado lejos con esa estupidez del divorcio. Y me está perjudicando seriamente la campaña. Me han llamado de los medios, la gente está comentando.
yo qué tengo que ver con eso? Necesito que vos convenzas a tu madre que termine con esa pavada. Ay, no, basta, papá. No me quiero meter más. Basta, basta. Pablo, no podés ser tan imbécil de no darte cuenta de lo que nos conviene a todos. Por favor, vine a pedirte que lo pienses. Ah, y otra cosa. Cuando te levantes, bajá y fíjate lo que te dejé en la puerta. Pensalo, Pablo. Nico, qué suerte que llegaste. Mira, te preparé algo para picar. Estuvo lindo anoche, ¿no? Tenemos que hablar. Ah, ¿sabes qué? Antes te quería pedir algo. ¿Qué? Que invites a todos tus compañeros del colegio hoy a la noche. No. No, no. ¿Qué estás ¿Por diciendo? ¿Qué no? No, porque... Papá está de acuerdo y yo quiero conocer a tus amigos. No, son un montón, no se puede. ¿Podemos hablar? ¿Qué pasa? Por favor, sentate. ¿Qué te pasa, Nico? Este noviazgo está mal. ¿Por qué? Porque no va. Ya sé, te entiendo. Pensaste, vení, que no iba a resistir 3 años de separación. ¿Sabes qué? Yo también pensé eso. Pero me di cuenta que si a pesar de todo el tiempo que pasó, esto sigue igual es porque hay amor de verdad. Mira, conocí otras chicas en este tiempo. Está bien, Nico. Yo también conocí a otros chicos. Pero ninguno como vos. ¿Qué te pasa? ¿Vos conociste a alguien que te interese más que yo? Qué suerte que viní. Te quería hablar con vos. Vení. Voy a sorprender, mi amor. Es una nave. Es una masa espectacular, mirá. ¿De dónde la sacaste? La regaló mi viejo, no sé qué se cree. Ahora, ¿vos te diste cuenta de lo que te regaló tu viejo? Es infernal. Pablo, ¿qué te pasa? Que me enferma que mi viejo se crea que soy un tarado, ¿entendés? Se piensa que me puede comprar regalándome este juguete. ¡Pará, pará! ¡Pará! ¿Qué vas a hacer? Gracias. No, no me espere, Chau, mi amor. Vamos. Hola, Dulce. ¿Qué haces vos acá, nena? Vine para que las dos dejáramos hacer el papel de taradas. ¿Cómo hago? ¡Ay, ya sé! Les mando un mensaje grupal a todos invitándolos esta noche al boliche de Grinco. Sí, sí, le va a encantar. Sí. Dale, Pablo, cortala, dejate hinchada. Esa moto hace un caño. No, la verdad que es un sueño. ¿Qué sueño? Es una pesadilla. ¿Qué sueño? Pará, que me está sonando el uniforme. ¿Qué dice? Mensaje de texto grupal. Nah, ya no te la puedo creer. Nos están invitando a todos al boliche de Nico. ¿Gratis? Nicolás Provenza. Ese marmota tiene un boliche. Bueno, no perdemos nada si vamos, che, vamos. Tal cual, enero tiene razón. Yo no tengo ganas de salir hoy, no tengo ganas de ir a ningún. Pablo, ¿viste cómo son las chicas? Te ven a vos, lo ven a él, nos ven a nosotros todos juntos, fiesta entera. Aparte, mirá si está Lulú. Vamos, dale. Bueno, está bien, voy a ir. Solamente por Lulú, Bueno. Y también para olvidarme el quilombo de mi viejo. Vamos, dale. Bueno, y en estas planillas llevamos las salidas. O sea, esto facilita, viste, la reposición de la bebida. Es fácil. Sentate. ¿Y Tatiana? No, mira. Mejor que no esté, porque quiero hablar con vos. Desde ayer que quería hacerlo. ¿De Tatiana? No, de tu familia. Yo sé lo que está pasando, no te preocupes. Yo ya estoy acá en Buenos Aires, instalado, me voy a encargar de todo. Por eso te ofrecí este trabajito acá los fines de semana en el boliche. Si tenés unos pesitos. Y en cuanto a tu casa, todo va a andar bien, ¿eh? Bueno, gracias, pero no entiendo. Mira, ¿qué pasa? Conmigo no tenés que fingir. Cuando tu papá se quedó sin trabajo, a la primera persona que llamó fue a mí. ¿Qué?
creer justamente a vos, mi amor? Sí, por tu bien. Bueno, no te gastes, ya descubrí tu jueguito. ¿Qué jueguito, tarada? Nos está metiendo unos cuernos más grandes que tus lolas. ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta que estás muerta con Joaquín? A ver, decime. Sí, es verdad. Bueno, por eso justamente nos querés separar. No puedes entender que Joaquín se fijó en mí. Obvio, no se fijó en vos. Entérate, mi amor, no existís, no existís. ¿Entendés? Si es que... nunca pensé que eras tan tarada y eso que yo pensé que eras bastante, ¿eh? Sí, por eso le llenaste la cabeza a Guido, que él vino y me lo llenó a mí, pero a mí nadie me engaña fácilmente. No es que te engañan, no querés ver lo que pasa, entonces mágicamente las cosas no pasan. Sé distinguir entre la realidad y la mala leche. Está bien, ¿no me querés creer? No me creas, ya te vas a dar cuenta cuando vayas al colegio, porque todo el mundo está hablando de tus cuernos y por ende de los míos. ¿Están hablando mal de mí? Sí, nena, sí, y te vas a dar cuenta cuando vayas al colegio. ¿O tenés miedo? No, no, miedo... no, yo no. Bueno, entonces créeme, porque te estoy diciendo la verdad. Bueno, a ver cómo... ¿cómo me lo puedes demostrar? ¿Necesitas algo, mamá? Sí, por favor. A tu padre. Llámalo urgente a tu padre. Papá, ¿salió? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? No ve que se robaron la pista. Hay que llamar a la policía, por favor. Mamá, mamá, por favor. Mamá, nadie se robó nada. Yo la saqué. Vos. Ponela inmediatamente en su lugar. ¿Pero para qué, mamá? Ya nadie la usa y... y no te hace bien verla. Cállate. Vos no sos quién para decir eso. Además, ¿sabes una cosa? Eso es lo único que me hace bien en la vida. Mamá, te pasas horas acá adentro. ¿Para qué? Para estar cerca de tu hermano. Esa pista me hace acordar a él. Es como si volviera a escuchar su risa, su voz, como si pudiera tocar sus manos. Mi hijo era un ángel. El mejor hijo del mundo. ¿De verdad crees que lo conocías tan bien, Ignacio? Nadie lo conocía como yo. Nadie, 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 ni siquiera tu padre. Mi primer hijo. Desde que lo tenía acá dentro mío, acá en la panza, yo le hablaba. Y después cuando él creció, me contaba todo. No tenía secretos para mí. Estás equivocada, mamá. Tenía uno y muy groso, ¿sabes? Ignacio estaba metido en la droga. ¡Pero te prohíbo que hables así de tu hermano! Pegame si quieres, dale, pero yo te juro que digo la verdad. ¡Cosaste! ¡No te bastó con matarlo, que encima ahora querés ensuciar su memoria! ¡Mamá, yo lo requería, Ignacio! ¿Pero qué lo vas a requerer si siempre lo odiaste? ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué? Porque él era todo lo que vos no vas a hacer nunca. Era el líder. Él era líder, era exitoso, con las chicas, tenía un montón de amigos. Mientras él vivió, el teléfono no paraba de sonar en esta casa. Entiendo. Entiendo que no lo quisieras. ¿Te crees que no? Sí, lo puedo entender. Pero mamá, yo te... ¡Cállate! ¡Cállate, pero que te quede bien claro! Que no te voy a permitir nunca más que hables mal de tu hermano. ¿Está claro? Haz el favor, anda al colegio. Al final salimos tan apurados que no pudimos desayunar. Bueno, no importa, ahora vamos y saltamos la cocina. Ay, qué tal. ¿Qué pasó? Me dio
olvidé la chamarra en tu casa. ¿La qué? La campera en tu casa. Ay, no, no te preocupes. Otro día venís a casa sí. Y lo buscas. Lo que me preocupa es que la vea tu mamá o alguien y se... Ay, sepan que estuviste con otra persona. Por eso no te preocupes, no se va a enterar. La pasé re bien con vos. Yo también. Bueno, va a mi cuarto. ¿Tenés planes para hoy? No. Y aunque tuviera, lo que no tengo dinero porque me lo gasté toda noche. No importa, yo te invito. ¿No? Sí, chicos, a mí no la vieron, ¿no? ¡Sorpresa! Chicos, vayan un toque que yo ahora voy, ¿está? Es un cachito. Vine a pedirte disculpas por lo del plantón. Ya sé que no es la primera vez que lo hago desde que salimos. Maritza, basta. Me tenés harto con el tema de los plantones. Bueno, ¿sí? Perdóname. Lo que pasa es que tuve un problema con mi mamá. Pero me moría de ganas de estar con vos. Sí, pero ya perdiste el tren. Conmigo, olvídate. Ya fue. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué voy a hacer con esto que me compré nuevo? ¿Lo voy a tirar? Es que justo ahora me lo venís a hacer. Sabés que estoy con los chicos. No puedo, ¿entendés? Bueno, pero lo que tenemos pendiente no dura mucho. Que esperen. ¿Qué? Me volvés loco. Lo haces a propósito porque sabés que sos la única que me encanta, ¿entendés? Sos la única. Me volvés loco. Juro que me volví loco, Maritza. Me volví loco, te voy a enamorar acá delante de todo el mundo sin importarme nada, ¿entendés? Mm. Mirá, no es tu lancha esa que se quema. ¿Qué dice? ¿Dónde se metió? Quedo yo haciendo arreglos en un boliche. Nico, mi amor, mira, te traje un poquito de torta. ¿Para qué, mamá? Para que comas. Estuviste trabajando acá todo el día encerrado, comiendo porquerías. Esto te va a hacer mal, ¿eh? No comas esto, te dije. Es pésimo para la salud. Mirá cómo estás. Flaco, amarillo, la cara llena de ganas. ¡Basta, mamá, basta! ¡La puedes cortar! ¿Por qué me hablas así? ¡Porque no soy un bebé! Mi amor, estás nervioso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada pasa. Pasa que aunque estés grande y tengas novia, igual voy a seguir siendo tu mamá y tengo la obligación de alimentarte como... Estoy hablando de papá. ¿Qué pasó? ¿Papá? ¿Qué pasa con papá? ¿Por qué no me contaste que se quedó sin trabajo? ¡Se quedó en la calle! Nico, no te pongas así. Es que estás tan ilusionado con tu colegio y ahora con Tatiana. No te quería preocupar, mi amor. Está bien. Si querés saber lo que pasó, lo vas a saber. A papá le empezó a ir mal en el negocio. Él trató de sacarlo a flote, pero no pudo. Y después tuvo un ataque. Parece que fue de los nervios. ¿Un ataque? ¿Un ataque de qué? Un preinfarto. Pero está mejor ahora. ¡Y no me avisaron nada! ¡Ni nunca me contás nada! ¡Me tratás como si fuera un bebé! ¿Pero por qué no me contaste? Tranquilízate, mi amor. Está mejor. Ahora está mejor. Está más tranquilo. Desde que vino Mauricio de Israel, va a ayudarlo. Está tranquilo, mi vida. Sabes que son muy amigos. Son como hermanos. Y ahora con lo de Tatiana y vos. Imagínate, mi vida. Anita. ¿Cómo Hola. Estás? Bien, mi amor. Mira, justo trae un café. ¡Ay, justo! Yo traje torta. Mm. Torta de miel casera. A ver, ¿puedo? Sí, sí. ¿Viste qué rica que es? Está muy buena. Sí, ¿cómo se hace? Mira, el secreto es poner la miel pura, pura, y el horno bien caliente, porque si no, no te sale, ¿viste? Y el coco rallado ese lo compras en... Lo único que falta es que se me hinchen los ojos. Todavía no puedo creerlo. Bueno, deja de llorar y hagamos lo que te dije. Está bien, no voy a llorar más. Lo único que quiero es encerrarme en el departamento de mi tía en New York con mis cremas y mis cepillos. Bueno, no te preocupes. Yo me voy a encargar de encerrarte, pero en un manicomio. Pero primero hagamos nuestro trabajito. Es pero, ahora o nunca. No, Maritza, puede ser muy peligroso. Sé que es peligroso, pero la grúa no se la va a llevar de arriba. Bueno, está bien, pero... Espera que primero me voy a peinar. Ay, nena, dale, dale. Pico. ¿Cómo te fue anoche? Ah, no me hables pésimo. No me digas. Sí, ese chico de quinto resultó ser un plomazo. ¿Cómo era su nombre? Ah,
¿Sabes que no me acuerdo? Era tan aburrido que ni lo registré. Che, ¿y Mía? No sé, ni idea, no la vi. Préstame tu unifón, así le mandamos un mensaje. No lo tengo encima el teléfono, no lo traje. Ah, bueno, bueno. Entonces voy al hall y la llamo, ¿sí? Bueno, dale. ¿Qué te pensás? ¿Que soy una gorda tarada, nena? Hola, Augusto. Sos el hermano de Vico, ¿no? No, no me conoces. Yo soy amiga del chico que pasó la noche ahí con ustedes. Ah, no, bueno. Se dejó un bus y lo queremos pasar a buscar. Hoy bato mi propio récord. Dale, campeón. Joaquín, Joaquín, espera, Mía, por favor. ¿Qué viniste a darme el beso de la despedida? ¿La suerte? No, 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 vengo a traerte un mensaje del hombre que está allá. ¿Quién es ese tipo? No sé, Joaquín, solamente me dijo que te preguntara si tenemos que hacer wakeboard. Manejando la velocidad de hombre y no de nenita, así me dijo. ¿Pero qué se cree que yo no soy ninguna nenita? Bueno, qué sé yo, parece que el hombre no piensa lo mismo. Te apuesta $500 a que no te animas. ¿$500? Dile que sí, ¿qué no voy a animar? Yo no tengo miedo a nada. Pará, Joaquín, no le de bola. ¿Pero quién es? ¿Qué se cree que es? No, ¿quién es? Yo le quiero pagar. No, pará, Joaquín, pará, pará. Pará, Joaquín, pará. Pará, tus amigos tienen razón, mirá si te lastimás. ¿Qué me voy a lastimar? Yo no me voy a lastimar, no tengo miedo a nada, ya te dije que lo voy a agarrar. Muchachos, esta noche tenemos $500 para divertirnos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, vos corres con el gris, Marquito. ¿Pero por qué, Ignacio? Tienes que meter el blanco. Pero ahí dice más rápido, ganamos. Yo te gano con cualquiera. ¿Pero qué me vas a ganar, pulga? Ya me pedí el remis pa' me voy para el colegio. ¿Cómo no te quedas hasta mañana? No, porque cuando estoy en casa mamá se pone mal, así que... ¿A vos qué te parece con lo que le viniste a decir? ¿Qué? ¿Te contó? Mamá no está bien. ¿Pero cómo se te ocurre? Tienes razón, pa. Perdóname. Te juro que no voy a volver a hablar de Ignacio con ella. Me parece muy bien. Pa, ¿te puedo hacer una última pregunta? Lo que me dijeron de Ignacio en el colegio, ¿es verdad? No, no, claro que no. Lo que pasa es que tu hermano era muy popular en el colegio, entonces es lógico que echaran a correr rumores sobre él. Suspender remis. Sí, te llevo yo. Así estamos algo de tiempo juntos. ¡Ey! Oíme. ¿Así que vos sos el tipo que me quiere desafiar? Ok, no hay ningún problema. Quiero esos $500. Pero ¿sabes qué? Manejás mi lancha. ¿Ok? Sedas estas. Vamos a hacer unos vestiditos a la gorda, que se está portando tan bien. Hola. Con el señor Franco Colucci, por favor. Sí, sí, soy yo. Ah, no te reconocí la voz. Habla Dolores, la mamá de Feli. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo la están pasando en la fiesta? Te llamaba por eso. Bueno, para agradecerte las flores que me mandaste, pero se te debe haber traspapelado la fecha porque yo cumplí hace 2 meses. Pero, discúlpame, ¿no hay una fiesta sorpresa en tu casa? ¿En mi casa? No. Ay, me debo haber confundido entonces. Bueno, de todas maneras me alegro que te hayan gustado las flores. Me encantaron. Te agradezco nuevamente, ¿eh? No, por favor, faltaba más. Chao. Adiós. Mía, mía, mía. ¿Dónde te metiste, mía? Encontré
esto del gusanito ya está bien, ya vino la ambulancia. ¿Cómo que la ambulancia? ¿Cómo que la ambulancia? ¿Joaquín, le pasó algo? No, lo que pasa es que tenía que estar en observaciones unas horas nada más, pero está bien. Pero fue lo suficiente para que se acuerde de nosotras cada vez que le duela. La verdad quedó hecho pelota y le quedaron los gobelinos demonios. ¿Y eso te hace sentir bien? No, no, pero me calman los nervios. No me acuerdo de lo tarada que fuimos. Bienvenida al club. ¿Vas para el cole? Sí. ¿Te llevo? Bueno. Pablo, ¿qué pasó acá? ¿Tuviste con Lulú? Hermano, Lulú. Che, ¿por qué no te levantás que las chicas nos están esperando? Dale. ¿Eh? ¿Quién? ¿Para qué? Pero cómo, ya te olvidaste, vamos al boliche de Nico, viejo, dale, levántate. No, no, yo no voy, me quedo acá, no. Pero cómo te vas a quedar solo, dale, vamos a tomar algo. No, Tomás, no me jodas más, me quedo acá. Bueno, déjalo, si no quiere ir, no quiere ir. Ahora. Levantate, hermano. Pará. Dale, dale, vamos. Está bien, voy, pará, voy. Bueno, dale, vamos. Dale, que si no la chica no mata, me dice, no me trajiste el de farol. Lo mejor, mujer. Levanta, arriba. Vamos, papá. No vas a hacer nada. Te vas a quedar de brazos cruzados, Luna. Nin, esas raíces están muy crecidas, le hace falta un alguito, una tintura. No, yo no me voy a hacer nada en el pelo. Está bien, fue una sugerencia. Luna, no te hagas la sorda, nena. Tenés que ir a averiguar qué onda lo del boliche de Nicolás. Ay, ni loca, Luján. No quiero perder el tiempo. Si fuera verdad, ni como lo hubiese contado. ¿Y si te mintió a vos? ¿Y lo del arreglo con la novia es todo mentira? Para mí es por eso que vos no querés ir al boliche. Ay, nada que ver. Aparte, ¿sabés que no hables si no sabés, sí? No, papá. Yo no sé. Yo no sé. ¿Y vos qué sabés? Tenés que ir a averiguarlo. No, no, Luján, mirá si Nico me ve ahí, se molesta y a lo mejor invitó a Tatiana y, no sé, se siente incómoda. Bueno, si es por eso no hay problema, porque yo voy y te lo averiguo en dos patadas. ¿Dónde es el boliche? A dos cuadras de la estación. No, bueno. no, paren, están locas. Si alguien tiene que ir, soy yo. Pero sola no me animo. Sola, sola, el boliche va a ir medio curso, Luna. No, pero justo no están ni Maritza ni Mía. ¿Mía? ¿Para qué te sirve la sin cerebro a vos? Hagamos una cosa, Luján, ¿por qué no la acompañás vos? Yo no pienso pisar un boliche más en mi vida. Bueno, mira, vamos a hacer negocio. Haces la excepción, la acompañas y yo te arreglo el pelo. ¿Eh? Y vos, Lunita, tenés que atreverte a enfrentar la verdad. Si ese chico te miente, vos lo tenés que saber. Manuel, ¿vos no traes tu chamarra? Digo, va a hacer frío. No, está bien, no te preocupes. ¿Sabes cómo se echa? Ve las piernas, no te vas a quedar acá. Paremos un poco, que falta Mía. ¡Ay, Maritza! Sí. Ahí llegaron. Chicas, qué suerte que llegaron. Los invitaron a todos al boliche de Nico. Acá un par de cuadras, ¿vamos? No, yo no tengo ganas. Yo tampoco. Mía, perdóname, tuve que decirle a Maritza dónde estabas con Joaquín. Bueno, no se preocupen, igual Maritza me reayudó. ¿Sabes lo que pasó? No, ya sabemos todo, ¿eh? Mira, no te puedes poner mal porque es idiota, ¿eh? Vamos al boliche, nos olvidamos, nos controlamos, bailamos. Mamá, me tengo que maquillar, me tengo que arreglar, me tengo que vestir. Pero estás divina, sí, dale, sé bonita, vamos. No, Luna, no, ya bastante tengo con lo mío, basta, no quiero hacer averiguaciones. Yo me tengo que bancar un boliche con todos estos tarados y vos no me acompañás. Chicas, de verdad, no tengo ganas. A vos te estaba buscando. ¿Qué haces acá? ¿Pasó algo en casa? Eso es justamente lo que vos me vas a explicar a mí. Me voy a bailar con los chicos, dale. Vos no te vas a ninguna parte, vení para acá. Permiso. Ah, bueno, ¿y este quién es? El hermano de Vico, es un amigo, ¿eh? Sí, más que amigo, un perro guardián, ¿eh? Bueno, chicos, ¿vamos? Vamos, vale, vamos. Como blanca diosa. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. Nina. Hoy no se te vio en todo el día. ¿Comiste vos? No tengo hambre. Oh, yo tengo una cosa que te va a despertar el apetito. Vas a ver, no tengo hambre. Mira, empanaditas de queso y albahaca. Invita a la casa, ¿no? Pero te vas a fundir si regalas la mercadería. No, bueno, te preocupes porque al que no me quede bien le cobro el doble. No, es un chiste, era para aflojarte. Mira, son mi especialidad. Caseritas. Al horno. No, pero igual tengo una bola en el estómago. No me pasa ni la saliva. Gracias, Sandra. Buenas noches. Chao, mamá. Para que no se tiente con esto. Y debe estar muy mal.
acaban de avisar de boletería que se agotaron las entradas. ¡Ay, Pepa! ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas esas cosas que traen mala suerte? Ay, pero ¿cuándo me lo dijiste? Yo no me acuerdo. Porque estás arterioesclerótica, mi amor. Por eso. ¿Te ayudo a peinar? ¡No! Yo puedo sola. ¡Ay, ayúdame a peinar, que no puedo sola! ¡Se me enredó acá! ¡Ay! ¡Ay, mi uni! ¿Te molesta si atiendo? No, lo que me molesta es que suene. ¡Atendé de una vez! ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien. Sí, sí. Sí, a ver, espérame un momentito. Y es la señora del bar del colegio, ¿te acordás? No te digo que tienes lagunas mentales. ¿Cómo no me voy a acordar de Sandra, mi amorcito? Dile que sí, que venga este sábado gratis a la función, que le dejo dos entradas en boletería, que las retire ahí. Dale, hazme el favor. Perdón, pero ella quiere devolverte un favor. Es otra cosa. ¿Hola? Que te lo repito, pero ¿cómo puede ser que no creas en el amor a primera vista? Es algo. Pensar la respuesta, ¿está bien? ¿Me cobras? No puede ser que no creas en eso. Yo que estoy muy mal, que me digas eso. Está cancelada. ¿Cómo cancelada? Sí, si no pagas, te la cancelan. No puede ser, hay un error. ¿Cómo está cancelada mi tarjeta? No. No puede ser. Esperen un segundo, Espérame, Pablo, se van. Ya está, chica, ya lo arreglé. Espero que el padre de Pablo arregle todo. Ay, mira, Marisa, lo que se está perdiendo. El He-Man trucho pidiéndole ayuda a su papi por teléfono. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Te cancelaron la tarjeta? Bueno, no te preocupes. Señor, mañana paso a mi Yai y se lo paga todo, ¿sí? Soy la hija de Franco Colucci. Sí, yo soy el nieto de Maradona. Les comunico a todos que de acá no se mueve nadie hasta que no me paguen todo, ¿estamos? No, no, ¿qué está pasando? Encima yo no tengo un peso. Y yo tampoco, no me pasan un mango de verano. Espere, toma, te dejo esto en parte de pago, después venimos, pagamos los demás, ¿eh? Sí. ¿Vos me tomás de idiota a mí? Este reloj es trucho. ¿No, qué trucho? 18 quilates por donde lo mire. Míralo bien. No. 18 quilates le voy a tirar en la cabeza o llamo a la policía. Ah, no te pongas la gorra. Señor, ¿no podemos lavar los platos como en las películas? ¡Felicitas, Kelsey! ¡Yo no traje mi crema humectante, por favor! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no hacemos una vaquita y con lo que juntemos a lo mejor pagamos? Buena idea. ¿Está? Manuel. 10, 12, 14, 16, 18, 20... 21, 22 con 70, con 85, pero, no, 80, 95. Ah, bien, con esto no pagamos ni la cuarta parte. Es que nunca me pasó algo así. ¿Puede haber algo peor? Sí. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te tuviéramos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré, resistiré. Bye.
Si no te tuviera vos, que me pones alas para volar. Si no te tuviera vos, que vivís a pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sinsentido y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar.